buenas tardes para todos. El día de hoy, ahorita a las 12 en punto, iniciamos con la conferencia Liderazgo en la Industria Hotelera, impartida por el maestro Luis Omar Barajas Contreras. Les voy a hablar un poquito acerca de él. Cuenta con maestría en Administración y Gerenciamiento Empresarial por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Dentro de su experiencia laboral y profesional, cuenta con 14 años en el sector hotelero y 2 años en el sector de alimentos. En el sector hotelero se ha desempeñado principalmente en las áreas de servicio y administrativas. Ha tenido la oportunidad de trabajar para cadenas hoteleras tales como Holiday Inn, Crowne Plaza, DIHG, City Express, de Hoteles City, Fiesta Inn y One de Grupo Posadas. Bienvenido, maestro, y adelante. Dejé de escuchar el final de la presentación, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, maestro, adelante. Listo. Pues bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya habló un poco Cintia sobre el tema de mi experiencia, mi carrera profesional. Y pues bueno, esperamos que esta breve semblanza que pueda compartir acerca de mi experiencia, acerca del conocimiento y sobre todo, pues bueno, del aprendizaje que he tenido a lo largo de mi experiencia, de mi formación profesional, pues bueno, pueda servir de algo para todos los asistentes. Ok, pues bueno, vamos a empezar con esta parte que tiene que ver con algunas definiciones de liderazgo. Más allá de centrarnos ahorita o estudiar pues cada uno de los conceptos, que aquí solamente pues estamos citando algunos de ellos, pues bueno, vamos a ir generando un poco la idea o cómo podemos ir trasladando todos estos conceptos, todas estas similitudes que estas definiciones tienen pues a la parte de la gestión de un hotel, que pues bueno, se desenvuelve principalmente en temas de área de servicio, operación y administración, ¿no? Como pueden ver, en este par de diapositivas que les comento, pues nada más las vamos a revisar de manera rápida, pues bueno, la mayoría de las definiciones de liderazgo, la mayoría de las definiciones de un líder, pues bueno, nos hablan de tener cierta habilidad, cierta capacidad, algunas facultades, etcétera, para poder influenciar, para poder guiar, orientar, convencer incluso a nuestro equipo de trabajo, ¿no? O en este caso, pues bueno, a quienes son nuestros seguidores, ¿no? Todo esto, pues bueno, va enfocado siempre, el objetivo principal, pues es obviamente que cada una de las organizaciones, cada una de las empresas, pues alcance los objetivos que ya tenemos establecidos, ¿no? En diferentes indicadores, no únicamente pues es la parte financiera, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, manejamos indicadores, claro, financieros, que son los que más nos miden. Sin embargo, pues bueno, tenemos nuestros indicadores o nuestros KPIs enfocados también a la parte de rentabilidad, productividad, estrategias comerciales, estrategias de ahorro y la parte del servicio, ¿no? Somos una empresa que presta un servicio a nuestros huéspedes, a nuestros colaboradores y además clientes. Entonces, pues bueno, son esos los factores que siempre nos están midiendo, ¿no? Y bueno, hablamos incluso aquí, o hablan algunas definiciones de una parte en donde también mencionan al liderazgo como un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es ciertamente a través de manejar una línea directa con todos los miembros de nuestro equipo de trabajo que vamos a poder tener una comunicación asertiva con ellos, que la información que estamos transmitiendo siempre es de manera clara, que estamos transmitiendo información que para ellos es importante, nos estamos asegurando de que entiendan lo que queramos,
lo que estamos transmitiendo más bien, y bueno, sobre esto o a partir de esto que estamos comunicando, pues es la manera en que los colaboradores pues van a seguir la línea que nosotros empezamos a marcar. Ajá. Y bueno, ahora sí, ya un poco ahondando más a la parte del liderazgo, pues bueno, tenemos aquí que diversas disciplinas lo han estudiado últimamente, sobre todo, pues bueno, aquellas que tienen que ver con las áreas económico-administrativas, la contabilidad, la administración, la administración de recursos humanos, por obvias razones, si estamos hablando de liderazgo, indudablemente no podemos dejar de lado que, pues, el capital humano es nuestro activo más importante, y sin el cual, pues bueno, una organización no tiene manera de poder trascender, de poder alcanzar los objetivos, de poder crecer y de poder ser una empresa exitosa, ¿no? Bueno, sabemos que últimamente muchas empresas apuestan mucho por el tema de la capacitación, por el tema de la impartición de liderazgo a través de diferentes cursos, diferentes talleres, a través de hacer que la empresa, que los colaboradores vayan creciendo al ritmo que va creciendo la empresa, ¿no? Una empresa, pues, no se crea únicamente para que siga existiendo como el día, como el primer año en el que tuvo operaciones, sino obviamente para trascender más allá de esta parte, ¿no? Donde se funda. Entonces, ¿qué buscan las empresas? Pues están apostando mucho por lo que es el desarrollo del talento, por mantener el talento, por retener más bien el talento dentro de las organizaciones. Y pues bueno, que estos líderes que se van formando dentro de la misma organización, sean los líderes que el día de mañana pues van a ser los responsables de nuevas unidades de negocio, de desarrollar nuevos segmentos de mercado, ¿por qué no? De desarrollar o de investigar un diferenciador contra nuestra competencia y de ir aportando ideas de cómo es que vamos a seguir creciendo o cómo es que va a seguir creciendo la empresa, ¿no? Hacia dónde más se puede dirigir, si bien puede haber surgido con un objetivo específico, con un segmento dirigida a uno, dos, tres segmentos específicos. Digo, ya hablaremos más adelante de esta presentación sobre el tema de la apertura al cambio, sobre el tema de algunos cambios que se están dando, sobre todo, pues bueno, con la situación actual en la que en el último año y medio aproximadamente, pues bueno, nos hemos adaptado a una serie de diferentes cambios, ¿no? Los mercados han cambiado, las necesidades de nuestros clientes han cambiado, van cambiando a lo largo de cómo van desarrollándose, pues, nuevos productos, nuevas marcas, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Incluso, pues, a través de cómo se han ido formando y se siguen desarrollando nuevas generaciones, que es un tema también que, digo, no vamos a abordar de lleno, pero que viene mucho a esta parte de poder ir identificando por qué la necesidad de tener la apertura a los cambios, ¿no? Bueno, hablamos que a través del liderazgo es que se puede convertir la visión en realidad. ¿Qué es la visión? Pues bueno, ¿cómo se visualiza la empresa? Decíamos hace la diapositiva anterior, pues bueno, ¿cómo la empresa se ve más adelante, ¿no? En un periodo de tiempo específico, en un año, en 2 años, en 5, ¿hacia dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué metas quiere alcanzar? ¿Cómo lo van a realizar también? Y pues bueno, es una realidad que pues toda esta serie de objetivos y de metas, pues bueno, van a ser alcanzados en función del liderazgo que manejemos, ¿no? Y pues hablamos aquí nuevamente de influir sobre las personas, que son quienes forman parte del grupo y que muestren esa disposición al cambio que mencionábamos hace un momento. En el sector hotelero, pues bueno, yo no tengo una trayectoria como, pues bueno, algunos de mis colegas que llevan 30 años en la hotelería,
35, que nacieron siendo hoteleros incluso, pero bueno, a lo largo de estos años de experiencia, sí he podido notar que las necesidades del huésped han cambiado, ¿no? La misma empresa para la que trabajo hoy día surgió, pues, con una razón de ser, que hoy día, pues, la ha ido transformando a lo largo de todos estos años. Y, pues, bueno, si bien nació como una marca, un hotel en específico, hoy día, pues, bueno, manejamos alrededor de 7, 8 marcas. Están en desarrollo o están en el laboratorio otras 3 o 4. Y todas estas han ido en función de cómo han cambiado las necesidades de viaje a través de todos estos años, de cómo han cambiado las necesidades de los viajeros y de cómo ha crecido los segmentos. Hoy día, pues la gente no solo viaja por temas de placer a destinos de playa, ¿no? Y no solo hoy día, desde hace algunos años, y todo esto ha venido haciendo que surjan nuevas marcas, que surjan nuevas empresas competidoras y que dentro de las mismas marcas que ya tienen algunos años funcionando, se hayan desarrollado nuevos procesos, nuevas tecnologías, que hayamos ido haciendo algunos cambios en función de estas necesidades, ¿no? Hablamos también de que el liderazgo no tiene que ver ciertamente con la posición jerárquica, es decir, no siempre el gerente, el dueño, el responsable o el inversionista, pues va a ser el líder, ¿no? Se puede llegar a ser un líder sin necesidad de ser el jefe. ¿Cuántos grupos de personas no conocemos, no hemos visto a lo largo de nuestra experiencia que, pues sí, a lo mejor nuestro jefe es el que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, es muy válido que aporte y que comparta todo ese conocimiento con el grupo, pero muchas veces no es a él a quien siguen o no es a él a quien siguen de manera exitosa, ¿no? Puede ser a otro compañero que durante su experiencia profesional o bien durante su vida personal, pues bueno, ha ido desarrollando o ha ido ganando algunas habilidades que hacen justamente que la gente se identifique con él, que sea con quien tienen el acercamiento y demás. Y pues bueno, es un claro ejemplo de que no siempre la posición jerárquica pues nos dice que somos el líder, ¿no? El líder, pues bueno, es quien tiene la capacidad de dirigir al grupo, al equipo, a su grupo de colaboradores con los que trabaja, ir guiando el cómo va a actuar cada elemento, enfocado siempre al crecimiento de todo el grupo, ¿no? Y el crecimiento, pues repito, no solamente es el crecimiento de cada colaborador, sino cómo va a ir creciendo también la empresa, ¿no? Y el crecimiento de cada colaborador también, no solamente en la parte profesional, sino, bueno, pues también alineado un poco a la parte personal. Tiene la capacidad de decidir la actuación del grupo y, pues bueno, debe de inspirar confianza entre los miembros del equipo, ajá, para que, bueno, sea este quien los conduzca de manera exitosa. Y repito, pues bueno, siempre y lo que no debemos de perder de vista es que, bueno, estamos enfocados al logro de diferentes objetivos, al alcance de diferentes metas y pues que ciertamente no los vamos a alcanzar de manera individual. Siempre con un buen trabajo en equipo, siempre con una visión amplia de tener claro a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Siempre pues a través de nuestro equipo de trabajo. Entonces, pues bueno, ¿por qué ahora la importancia de que tiene el liderazgo en este sector? Pues bueno, antes que nada vamos a hablar un poco de la importancia, digámoslo de alguna manera económica, que tiene o la aportación que tiene este sector al Producto Interno Bruto de nuestro país. Tenemos este dato que es de 2019. Como ya sabemos, pues bueno, creo que para muchas empresas, y la nuestra no es la excepción, pues el 2020 es un año atípico, es un año contra el que no nos podemos medir, es un año que no podemos tomar como un punto de partida y es un año en el que no podemos tenerlo como referencia para el establecimiento de nuestros nuevos objetivos.
Creo yo que esta alineación es la que, no todas, me queda claro, pero es un poco la alineación que tenemos pues en muchos de los sectores económicos, ¿no? Tenemos que al cierre de 2019, pues bueno, el sector hotelero es una de las industrias más rentables en México, con una aportación de casi el 9% para el Producto Interno Bruto, de acuerdo a los datos que nos arrojan las datos del INEGI, ¿no? En este sentido, pues bueno, el sector hotelero pone a México como uno de los países que representan una mayor importancia en el mundo. Somos el sexto lugar que visitan más turistas internacionales y el decimoquinto a nivel mundial en la generación de divisas. En los últimos años, pues bueno, me ha tocado ver cómo la industria hotelera pues ha crecido, cómo nuevas empresas deciden invertir en nuestro país, bueno, y en diferentes destinos del mundo, ¿no? El objetivo o la visión que todas estas empresas tienen no es solamente invertir en destinos turísticos, en destinos de playa, sino, pues bueno, de manera general, en donde detectamos que está habiendo un crecimiento, en donde detectamos que hay diferentes oportunidades de negocio y, pues bueno, el estado de Zacatecas, aunque un poco atrás de algunos otros destinos, pues bueno, no es la excepción, ¿no? El año pasado, con todo y que tuvimos un año complicado, con todo y que pues fue un año en el que estuvimos atravesando por esta pandemia, se aperturó una nueva marca en el municipio de Fresnillo. Hay otros proyectos también que se habían venido estudiando para el municipio de Zacatecas, pero pues bueno, no se han terminado de concretar y específicamente por este último año, pues bueno, va a ser ahorita un poquito complicado que se vuelvan a retomar, pero la razón de ser o el objetivo de que se empezaran a crear o de que se empezara a voltear a ver a este destino como muchos otros, pues es obviamente que se están detectando diferentes oportunidades de negocio y que son destinos que van a seguir creciendo. Entonces, ahora, pues bueno, el hablar de un hotel, estamos aquí, bueno, leyendo en esta diapositiva un concepto un poco no tan desde el punto de vista académico, no tan desde el punto de vista una definición, ¿no? Un hotel, pues bueno, es un establecimiento de hospedaje que está conformado por quienes trabajamos en él y porque quienes viven en él, y quienes viven en él lo expreso de esta manera, refiriéndome a nuestros huéspedes, que son los que se hospedan aquí y que de cierta manera llegamos a decir que aquí viven porque pues nos toca ver que huéspedes duran aquí 2, 3, 4, 5 meses, huéspedes que vienen a proyectos que son largos, que vienen a lo mejor de manera temporal, pero pues bueno, se van a establecer aquí por un largo periodo de tiempo, ¿no? Específicamente aquí tenemos un par de huéspedes que les puedo poner como ejemplo, que estaban con nosotros previo aunque el hotel cerrara operaciones el año pasado por el tema de la pandemia, se desplazaron a otras propiedades y nosotros retomamos operaciones en el mes de junio y pues bueno, desde esa fecha al día de hoy pues están de regreso con nosotros, ¿no? Es decir, a partir de que abrimos, que ya prácticamente estamos por dar un año del inicio de nuestras operaciones o del reinicio de nuestras operaciones. Ya están acá, ¿no? Pero, pues bueno, pueden ser huéspedes que vienen de manera transitoria, pueden ser huéspedes que están llegando a nuestro destino para establecerse en él y obviamente pues viven aquí en el hotel en lo que se establecen en su empleo, en lo que traen a su familia con ellos, en lo que tienen una casa, ¿no? Para ya establecerse en este destino, ¿no? Pues bueno, en los establecimientos, pues todas estas personas vienen, se van, comparten diferentes experiencias, comparten el ocio, el descanso, el trabajo y pues bueno, de alguna manera el hotel se vuelve parte de su vida, ¿no?
Esto genera una responsabilidad muy grande para quienes trabajamos aquí, pues desde el punto de vista que somos responsables de crear un nuevo hogar muchas veces para nosotros, un hogar para nuestros huéspedes. Y pues bueno, ciertamente es un hogar, es una casa en donde no estamos con el resto de nuestra familia, en donde, bueno, no siempre estamos con el resto de nuestra familia y en donde adoptamos a esta nueva familia, ¿no? Hace tiempo nos transmitían un video que no logré localizarlo aquí en esta empresa para la que trabajo, en donde, pues bueno, básicamente el huésped de negocios, digamos de alguna manera, lo que se ve en el video es cómo llega a su habitación, se instala, y pone en el buró la foto de su familia, ¿no? Posteriormente, pues bueno, lo que sigue narrando el video es la experiencia que el huésped tiene a lo largo de esta visita o de estas visitas, en donde cuando llega a su casa, en el buró de su habitación coloca la foto del hotel y en esta foto pues aparecen, no sé, un par o tres colaboradores, ¿no? De los con los que tuvo esta la oportunidad de convivir durante su experiencia, durante su visita, ¿no? Entonces, de alguna manera esto se va volviendo pues la segunda casa de nuestros huéspedes y que ciertamente, pues bueno, esa es parte de nuestra visión, ajá, de qué es lo que queremos, de qué es lo que queremos lograr. Entonces, ahora, pues bueno, los retos que tenemos dentro de la gestión hotelera, pues bueno, entonces vemos aquí que un establecimiento de hospedaje, que la operación del establecimiento de hospedaje es solo una parte del proceso en el cual pues vamos a actuar a través de este liderazgo, en el cual vamos a influir sobre estas personas, sobre nuestros equipos de trabajo, justo como lo comentamos ya, ¿no? Para el alcance y el cumplimiento de los objetivos que tenemos. Aquí, pues bueno, el reto más importante o uno de los retos más importantes a los que personalmente creo yo que nos estamos enfrentando, y no solo en este sector, ¿no? En muchos otros, es que hoy en día pues convivimos en una empresa donde hay pues un ambiente multigeneracional, donde hay un ambiente multicultural incluso, y pues además los comportamientos de cada persona pues son diferentes, ¿no? Específicamente, bueno, les mencionaba hace poco, yo tengo en esto pues 14 años, 15 años en promedio, pero me ha tocado trabajar o compartir espacios, compartir áreas de trabajo con otros colaboradores o en hoteles que ya tienen una mayor antigüedad. Y nos encontramos gente, no sé, un hotel donde el hotel tiene más de 20 años. Y nos encontramos con gente que abrió ese hotel, ¿no? Que está ahí desde el primer día de operaciones del hotel, que está ahí desde, a lo mejor incluso desde antes de que el hotel abriera, ¿no? Y por el contrario, pues bueno, tenemos gente también, tenemos colaboradores que son perfiles de personas recién egresados de la carrera o que apenas están cumpliendo la mayoría de edad, que están rebasando los 20 años. Y ciertamente, pues bueno, no podemos utilizar el mismo estilo de liderazgo con un colaborador que tiene toda la antigüedad, que incluso cree que conoce mejor el establecimiento que quienes estamos incorporándonos. Y puede ser que sí, la realidad es que sí pasa de esta manera. Y bueno, por el contrario, pues bueno, están las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, este es uno de los cambios que yo personalmente he vivido, que yo personalmente me he encontrado. Yo tengo en esta empresa 5 años de haber regresado, pero previamente había trabajado de 2004 a 2010. Y el día que yo me reincorporé, desde el segundo proceso de selección que seguí, fue un tanto diferente al que era cuando inicié en esta empresa, ¿no? Cuando me incorporo en enero de 2016,
Pues bueno, me empiezo a encontrar, obviamente, con la misma filosofía. De alguna manera, sí se han ido adaptando muchas otras cosas y pues con una serie de cambios que efectivamente pues no es de cierta manera lo que aprendí yo en mi primer paso por Grupo Posadas, ¿no? De igual manera, pues bueno, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas, pues bueno, me voy encontrando con que hay mucha similitud a lo que conocemos aquí, a lo que vemos aquí, que obviamente tienen sus nuevas formas o diferentes maneras de operar, de administrar y de llevar a cabo la gestión de acuerdo a diferentes factores, ¿no? A la operadora a la que pertenecen, si es o no un hotel de cadena, qué tanto se involucra también los inversionistas en la administración y la operación del establecimiento y demás. Y entonces, pues bueno, no es exactamente lo mismo y es un poco la parte que mencionábamos hace unos minutos respecto a la apertura que se debe tener al cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, como responsables de la unidad de negocio o bien pues quienes tenemos la responsabilidad de la gerencia de un hotel o bien de otras áreas que son quienes fijamos los objetivos o quienes somos los responsables también de que se cumplan, pues bueno, nos encontramos con que al planificar estos objetivos, todas estas metas, siempre que elaboramos un presupuesto, siempre que elaboramos un pronóstico, siempre que empezamos a definir nuestras estrategias comerciales, nuestras estrategias de ahorro y la productividad, etcétera, es solamente pues el inicio de cómo vamos a empezar a marcar las líneas, las diferentes formas de trabajo para que todo esto que estamos planificando, todo este compromiso que estamos haciendo generalmente al inicio de un periodo o una vez que tenemos que estar rediseñando nuestros procesos o rediseñando nuestras metas, pues bueno, vamos a ir en función también sobre qué nos vamos a ir para hacer que éstas se cumplan. Entonces, pues bueno, aquí uno de los puntos más importantes, pues es lograr el compromiso de los colaboradores, despertar el interés de ellos para que se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo, para que se sientan parte del objetivo que vamos a alcanzar y para que se sientan de alguna manera ellos comprometidos e incluidos en esta importante labor, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los retos más significativos que tenemos aquí es justo lo que decíamos hace rato, el tema de las generaciones. Viene aquí un poco la parte de sus perfiles profesionales, de sus personalidades y pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Razón por la cual pues no podemos ser exactamente igual o transmitir exactamente de la misma manera a cada uno de ellos lo que queremos que conozcan o bien lo que sabemos que deben conocer para el desarrollo de sus funciones y para que se sumen a este compromiso, ¿no? Un líder, pues bueno, es quien va a potencializar estas capacidades del equipo, va a servir a la gente, va a detectar qué habilidades tienen sus colaboradores, cuáles habilidades deben fortalecer, cuáles otras deben empezar a desarrollar de acuerdo al perfil que estamos buscando, ¿no? De acuerdo incluso a los objetivos o a las metas que cada uno de ellos tenga, ¿no? Puede ser que haya quien sí le interese desarrollar un plan de carrera, a quien no sea el área en la que se encuentra el día de hoy, en la cual quiere desarrollarse a futuro, pero bien tomarla como base para este inicio. Y puede haber, pues, quienes definitivamente, pues, están en su posición de trabajo, están cumpliendo con sus responsabilidades, pero no les interesa a lo mejor ir más allá de esta posición en la que están, no tienen alguna otra aspiración, pues bueno, a lo mejor podemos en ellos despertar que en algún futuro la haya, puede ser que hoy día no la tengan por diferentes razones, podemos despertar que el día de mañana puedan tenerla o bien, si vamos a permanecer en esa posición,
Pues bueno, por lo menos lograr que sean colaboradores que cumplan de manera muy puntual, que estén de igual manera sumados a los objetivos de la empresa y que aunque no tengan esa visión de crecimiento o de desarrollo, pues bueno, de alguna manera sumen al logro de los objetivos. Y pues bueno, hablamos también de que pues un líder no obliga a quien no quiere hacer las cosas. No estamos atrás de quienes no quieren hacerlas o no deberíamos, pero pues bueno, sí hay que estar muy cercano a ellos para enseñarlos, para orientar, para capacitarlos, para apoyarlos y, ¿por qué no?, también para aprender de ellos, ¿no? Yo creo que un punto muy, muy importante o algo que también me ha dejado pues un poco la experiencia es, no siempre he sido un responsable o el gerente de un hotel. No siempre he tenido gente a mi cargo, pero he aprendido de los colaboradores, los miembros de mi equipo de trabajo, de los miembros de otro equipo de trabajo, no solo cuando no tenía gente a mi cargo, sino hoy día que tengo la responsabilidad de llevar a cabo la gestión del hotel, que tengo a cargo al equipo de trabajo y que, bueno, soy el responsable de la rendición de cuentas, pues, ante la marca, ante los inversionistas. Y por qué no, pues también ante los colaboradores, ¿no? Entonces el aprendizaje, pues es un punto importante también y algo que no debemos descuidar y dejar de lado. Pues bueno, aquí seguimos hablando de pues, que se vuelve un proceso complejo, que implica o que envuelve la parte de la toma de decisiones, siempre haciéndolas pues de manera acertada, lo más asertiva posible. Sabemos que pues también en este camino nos podemos equivocar. Y pues bueno, nos menciona aquí un punto o una parte en donde habla, pues que también se hagan desde el punto de vista emocional, que manejemos nuestras emociones y que a raíz de esto, pues bueno, se van generando otras nuevas experiencias, ¿no? Y sobre todo esta parte que es un poco, o el servicio que vivimos aquí es de manera más vivencial, porque es en el momento, porque no es como. No es un tipo de servicio en el que, por ejemplo, estoy reportando, no sé, ¿qué se les ocurre? Una falla, un problema, algo en la línea, en el internet de su casa, ¿no? O estoy reportando, pues, que no recibí más bien un producto como yo lo esperaba y me empiezan a hacer un seguimiento para hacerme un cambio, para una reposición, para ofrecerme otro artículo a cambio, etcétera. Y todo esto empieza a hacerse a través de un proceso, ¿no? En este caso, pues bueno, el expresarlo de manera, o como lo expreso yo de manera más vivencial, es que, pues lo que ocurre aquí es, el huésped viene, se queja o nos da un comentario sobre el servicio, sobre las instalaciones, sobre el mal funcionamiento de un equipo, sobre la atención que recibió de alguno de nuestros colaboradores, sobre la calidad de los alimentos, sobre la calidad de la limpieza de su habitación. Y pues es algo que tenemos que solucionar en el momento. Es decir, no puedo darle un tiempo de respuesta al huésped en el que le diga, señor, espéreme en su cuarto 1 hora, 2 horas, 3 horas, o espéreme en el lobby, en lo que arreglo su aire, en lo que le cambio el platillo, en lo que lo cambio de habitación, no sé. Entonces, de alguna manera, todo esto nos hace que tengamos que reaccionar de manera inmediata y la parte emocional, pues, juega un papel muy importante porque no todos los huéspedes traen los mismos motivos de viaje, no todos los huéspedes traen los mismos objetivos, no todos traen los mismos tiempos. Hay quienes tienen todo el tiempo del mundo, quienes llevan prisa, quienes ya tienen comprometida una agenda, incluso visitas que realizar, etcétera. Entonces, esto juega un papel muy, muy, muy importante y las decisiones, pues prácticamente tenemos que tomarlas en el momento, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí que las acciones que tenemos, pues siempre van a tener un impacto directo sobre la conducta de los colaboradores.
Y pues bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? Un poco que somos quienes asumen la responsabilidad, fijamos los objetivos, tomamos la mayoría de las decisiones, aunque bueno, también vamos a hablar un poco del tema de delegar esta responsabilidad y que incluso podemos llegar a tomar soluciones en conjunto. Así como la solución de conflictos que llega a ser por parte no solamente de, en este caso, de quien es el líder, sino de quienes siempre pueden o no estar al frente de una situación o de un departamento, que es con ellos con quienes están exponiendo una situación y nos toca resolver, ¿no? Y bueno, aquí un poquito, esta diapositiva nos habla sobre el tema de cómo se va desenvolviendo, cómo se ha ido desenvolviendo la hotelería en un medio cambiante que ya mencionamos hace un momento. Nuestros huéspedes pues ya no buscan lo que buscaban hace 10, 15, 20 años, ¿no? Se han vuelto más exigentes. Hoy en día tienen muchas más opciones para poder elegir entre su hotel, entre su aerolínea, entre el destino al que quieren viajar, etcétera, ¿no? Así como, pues bueno, el tipo de servicio que buscan cuando llegan a ese destino. Entonces, pues bueno, necesitamos orientar todo nuestro esfuerzo en satisfacer a estos huéspedes mejor que nuestros competidores, satisfacer sus necesidades y pues tener siempre un diferenciador que nos ayude a que seamos la opción del huésped, ¿no? Ok, y pues bueno, en este sentido, no es cierto, me había brincado una diapositiva, perdón. Bueno, aquí lo que yo puedo concluir sin ir, repito, como lo dije al inicio de la presentación, sin irme a la parte de definir diferentes estilos de liderazgo, sino de alguna manera enfocándolo más a la parte o a la naturaleza, a la razón de ser de un establecimiento de hospedaje. Pues bueno, puedo comentar que con base en mi experiencia, pues el estilo de liderazgo que tenemos la mayoría la mayoría de los colegas es un liderazgo democrático o participativo, en donde, como les comentaba hace un momento, pues la intención es generar en nuestros colaboradores el desarrollo de su propio criterio para que puedan ellos enfrentar diferentes situaciones y casos que se van presentando, así como, pues bueno, que esta toma de decisiones siempre esté enfocada, pues a solucionar de manera exitosa el inconveniente que tiene nuestro huésped y que en función de esto, pues bueno, logremos la satisfacción del mismo y la lealtad, que es un punto muy muy característico, muy importante para que el negocio pues, pueda seguir siendo rentable. Y pues bueno, aquí estos estilos de liderazgo implican también que se haga una redistribución de la autoridad, lo mencionaba hace un momento, poder poner entre todos los colaboradores o dar a todos los colaboradores la participación en procesos de toma de decisiones, en situaciones donde tenemos que escuchar también las necesidades que ellos tienen antes de decidir algo que pueda ser trascendental para la empresa, ¿no? Evidentemente, todas las opiniones van a ser siempre diferentes y ninguno, pues, somos los dueños de la verdad absoluta, pero sí se vuelve importante involucrarlos en este sentido para que ellos también tengan pues una participación importante y se sientan tomados en cuenta en el momento, sobre todo cuando vamos o cuando hablamos de implementar nuevos cambios, ¿no? A través de esto pues podemos poner en marcha lo que llegan a ser pues diferentes nuevas o mejores prácticas y que bueno, estas vayan siendo provechosas siempre en beneficio de ellos y en beneficio de la unidad de negocio. Pues bueno, a continuación aquí solamente es pues un poquito enfocar el tema del liderazgo en seis pasos. Digo, son los que a mi punto de vista
tienen como un enfoque pues un poco más específico. Me queda claro que puede haber diferentes estilos, diferentes propiedades, destinos, plazas, y que bueno, esto se irá adecuando en función de las necesidades y de los cambios que cada uno de ellos presenta, ¿no? El primero de ellos, pues bueno, es conocer nuestro mercado, la ubicación de nuestro establecimiento. Vamos, bueno, aquí suponiendo que estamos hablando desde cero, ¿no? Vamos a comprar o construir un hotel, vamos a hacer una transformación de un edificio que ya existe, analizar a la competencia, tener un estudio de mercado. ¿Es nuestro segmento algo que la plaza requiere, algo sobre lo que está habiendo demanda? O bien, pues me alineo al segmento, a los segmentos que ya existen, ¿no? Y pues bueno, buscar algún elemento diferenciador de la competencia. La parte de la gestión, pues bueno, enfocado en un plan de negocio. Como decía, pues bueno, si tomamos o si consideramos desde el inicio, pues bueno, nuestro capital inicial, con qué vamos a empezar a trabajar, quiénes son los inversionistas, hacer un análisis, una corrida financiera que nos arroje, pues, con base en los análisis previos que ya hicimos, pues si va a ser o no exitoso el hotel, ¿no? Aparte del capital humano, que sin duda, pues, es uno de los puntos más importantes, que el filtro de nuestros candidatos, pues, sea el que vamos a requerir de acuerdo a cada perfil, definir los procedimientos, las funciones, reuniones con los empleados y lo que les decía, compartir la información que ellos necesitan saber, porque si no conocen la información, no sabemos, no van a saber tras de qué estamos yendo. Las herramientas que hoy en día, pues bueno, las tecnologías de información juegan un papel fundamental, los canales sobre los que vamos a estar presentes para nuestros huéspedes, la distribución que le vamos a dar al hotel y el revenue management. La promoción es a través, pues bueno, de qué medios lo vamos a dar a conocer. Segundo punto, pues sabemos la función que juegan las redes sociales, qué promoción le vamos a dar de manera local y corporativa. La generación de los programas de lealtad o de un programa de lealtad que nos va a seguir haciendo que esta base de datos crezca y esta base de huéspedes, pues bueno, siga con nosotros, ¿no? El análisis de los resultados, la facilidad, perdón, flexibilidad y capacidad de adaptación, que pues ya lo hemos venido mencionando. Y pues bueno, ser de alguna manera nosotros mismos, ¿no? Transmitir la filosofía que siempre vaya alineada a los valores de la empresa. Ser el ejemplo con los valores, identificarnos con el proyecto y tener claro el punto al que queremos llegar, ¿no? Ser siempre nosotros, pues, los más comprometidos, escuchar, retroalimentar, orientar a nuestro equipo y, pues, aprender, practicar y mejorar, que es algo que ya mencionamos. Y, pues, bueno, les voy a compartir a un pequeño video ya por último y pues bueno, esta pequeña frase con la que creo yo que pues me identifico mucho, en donde pues sí, ciertamente nuestro primer punto de atención debieran ser o deben ser los colaboradores, y es a través de ellos que vamos a lograr la lealtad de nuestros huéspedes, la lealtad del resto de clientes locales que llegamos a tener. Y pues bueno, es algo que no debemos perder de vista. Sería todo, ¿verdad, maestro? ¿Sí me escucha? Okay, entonces damos por terminada la conferencia. Liderazgo en la industria hotelera, impartida por el maestro Luis Omar Barajas. Muchísimas gracias por su participación en el Congreso de Posgrados 2021.
de parte de la Universidad Autónoma de Durango. Que tengan muy bonito día para todos. Muchísimas gracias.